Hola, parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Los Maestros del Mezcl. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este donde estén, te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y toda la fuerza de mi cosmos. Este video es presentado por Shitarke Creator Team. El día de hoy te traigo una super noticia. Por fin ha llegado el día en el que se nos viene. Nos han colocado la renacida Atena CS en la tienda de Oricalco Intercambio Divino. Así es, mis amigos, mis parceros, mis hermanos, por fin el día ha llegado y después de tres troleadas de muchas semanas, de semanas que decíamos ya llegó y no llegaba, sí llegó, no llegaba, esta semana sí es real. Ya vas a poder adquirir las partes de la renacida TNCS en la tienda de compra de polvo de cristal divino de Oricalco Púrpura. ¿Y cómo vas a hacer esto? Es muy sencillo, te lo cuento así de sencillo. Primero, vas a tener una de las partes de la renacida de Atena CS por día. Es decir, el día de hoy lunes le tocan las alas, que son las más caras y valen 400. Polvo de acero divino Oricalco. Y el martes, miércoles, jueves y viernes vas a ir rotando las piezas y vas a ir poder comprándolas una a una. El fin de semana van a estar todas disponibles y las vas a poder comprar. Como segundo, te recuerdo que la parte más cara son las alas y las otras partes tienen un precio de 300 de polvo divino de Oricalco. De esta forma, tú vas a poder ir comprándola una a una durante el día, durante cada día e ir reparándolas. También te quiero contar algo y en la segunda parte, para reparar una armadura necesitas dos cosas. Lo primero, comprar la parte o sacar la parte en la tienda. En este caso vamos a tener que comprarlas en la tienda, ir intercambiándolas día a día. El segundo punto, para que tú lo tengas pendiente, es que luego de que compres la parte tienes que repararla. Ojo con esto. Y en este punto Atena CS y toda Renacida CS es bastante demorada y costosa. ¿Por qué? Porque para poder reparar cada una de las partes vas a necesitar 30 de estos polvitos. 30 de estos polvitos, así que va a ser un montón de acero divino de acero divino de Oricalco para poder repararla. Y me parece que son 30. Y aparte de eso, vas a necesitar, ojo con esto, para reparar cada parte un total de 72 horas. Así como lo escuchas, cada parte va a demorar 3 días reparados. Estos son los tres tips que tienes que saber para que puedas obtener la renacida Atena CS. Primero, compra una parte día a día. Segundo, empieza a repararla. Tercera, necesitas acero divino Oricalco para poder reparar la pieza y polvo divino Oricalco para poder comprarla. Espero que este clip informativo te haya servido de mucho. Sin más, me despido de todos diciéndole gracias totales. Sean felices, Galvan les dice y hasta la próxima. Nos vemos.